Hola amigos, estoy aquí de nuevo con ustedes, gracias a Dios, y tenemos nuevo video. Debido a la gran cantidad de casos de televisores con display roto y que no es posible encontrar los displays de repuesto, continuaré con la idea o recurso de hacer una fusión entre dos televisores irreparables. En esta ocasión tenemos un televisor LED Smart TV marca JVC de 40 pulgadas con resolución Full HD que tiene la pantalla rota. Ocuparemos el chasis y los LEDs para adaptarlos en ese televisor Hitachi que es de iluminación de lámparas todavía. Estas serán reemplazadas por los LEDs, modificaremos las conexiones del display y físicamente acoplaremos el chasis del televisor JVC a la tapa trasera del televisor Hitachi como lo hicimos en un video anterior. Vamos a ver los detalles paso a paso. Comenzamos. Antes de comenzar les quiero hacer un comentario. No se recomienda hacer estas adaptaciones como un trabajo para los clientes en un taller de reparaciones. Es solo una demostración o un recurso para hacer de dos televisores irreparables uno que funcione. Y los videos quedarán como información para que les sirva como referencia. Haremos primero un análisis general de los dos televisores. Este es el Smart TV JVC. Ahí pueden ver su modelo. Este es el televisor marca Hitachi. Los dos son de resolución Full HD. Este es el número de modelo. Aquí pueden ver el chasis del televisor JVC. Vamos a analizar el conector de las señales LVDS. Es un conector de 51 pines. Este cuenta con más pares de cables que el de resolución HD. Tiene 10 pares de cables para las señales LVDS. Podemos ver que la tarjeta TCON está dividida en dos partes unidas por un conector flexible. Vamos a buscar el número de display y con eso realizaremos una búsqueda para encontrar su hoja de datos. Esto es importante y nos servirá de guía para que posteriormente podamos realizar las conexiones y colocar los cables en los pines correspondientes. Vamos a ver el televisor Hitachi. Este no cuenta con la tarjeta fuente de poder y la tarjeta main no funciona. Pero el display sí sirve. Es de resolución Full HD y utiliza el mismo conector. Tiene la misma cantidad de pines, son 51, pero el orden es distinto. Por eso, para acoplarlo al televisor JVC, necesitamos también su hoja de datos. Ok, vamos a hacer una comparación física. Aquí podemos ver los dos conectores y vemos que cuenta con la misma cantidad de pines, pero en un orden diferente. Con las hojas de datos pude ver que los dos displays son compatibles. Lo ideal sería pasar el display Hitachi al televisor JVC, pero no se puede, porque aunque son de 40 pulgadas, el display que trae el televisor Hitachi es un poco más grande. Por eso no se realizó de esta manera y se recurre a sustituir las lámparas con los LEDs del televisor JVC y pasar el chasis adaptándolo a la tapa trasera del televisor Hitachi. El siguiente paso es retirar la tarjeta, las bocinas y el marco para acceder a las lámparas. Aquí ya accedimos, quitamos estas dos tapas que protegen los conectores de las lámparas y las retiramos con mucho cuidado. Por sus componentes tóxicos y contaminantes, yo acostumbro colocarlas en un tubo de PVC, lo corto a la medida de las lámparas y le coloco un anuncio para su recolección. Muy bien, ahora vamos a retirar la lámina blanca y estos pivotes para poder instalar los LEDs del televisor JVC.
aquí está la tapa del televisor JVC. Le quitaré sus patas y realizaré un corte para adaptarla en la tapa del televisor Hitachi, pero eso lo veremos posteriormente. Vamos a retirar la tarjeta para poder acceder a los LEDs. Aquí ya accedimos. Vamos a tratar de adaptarlos allá. Quitaremos los tornillos. Retiramos la lámina original donde se encontraban las lámparas y colocamos la lámina del televisor JVC. Veremos si coincide en la medida. Aquí vemos que sí, quedó bien acoplada. Entonces vamos a proceder a marcar los puntos donde van los tornillos de las tiras LED. Estos puntos nos servirán como guía para la instalación de las tiras. Hacemos lo mismo con los demás. Ya tenemos marcados todos los puntos guía en todas las tiras LED. Se procedió a hacer un agujero más grande en el chasis para que por ahí pudiera salir el conector de las tiras LED. Usaremos cinta térmica de doble cara para la instalación de las tiras LED y colocaremos posteriormente la lámina reflejante. Aquí ya están bien instaladas, adheridas al chasis. Se colocará la lámina reflejante y se procede a ensamblar el bastidor con el display. Aquí les muestro cómo podemos hacer las conexiones. Primero se coloca el conector del display que se va a adaptar, se cortan los cables y poco a poco se van haciendo las conexiones cable por cable, guiándonos con las hojas de datos de los dos displays. Los enlaces de la información de estas hojas de datos, de donde los obtuve, se los dejaré en la descripción del video. Aquí ya están hechas las conexiones con los cables aislados y procederemos a hacer las pruebas. Muy bien, ya tenemos ensamblado el display en su lugar. Aquí tenemos la tarjeta con los LEDs conectados, los cables de las señales LVDS, y por acá está el sensor del control remoto y procedemos a encender el televisor. Bien, ahí vemos la imagen. Está invertida. Vemos que también hay un desacoplo en la señal de video, así que tendremos que realizar un ajuste en el modo de servicio. Por eso es bueno tener el control remoto original. En este caso, para acceder al modo de servicio es con la tecla Source o Input. Ahí ya está. Y la secuencia con los números 2580. Vamos a hacerlo. Muy bien, con eso entramos al modo de servicio y aparece en la opción Panel Settings. Entramos con la tecla OK. Vamos a colocarlo en la opción Mirror para corregir la imagen invertida, que podamos ver mejor las opciones. Muy bien, ya está en la posición correcta y vamos ahora a entrar a la segunda opción, a donde dice T1 Modem. Está en el número 1, lo colocaremos en el número 0. Muy bien, ahí pueden ver ya la imagen correcta. Con esto ya queda listo. Y ahora vamos a ver el procedimiento para la adaptación del chasis. Esta es la tapa del televisor JVC. Vamos a quitarle sus patitas y a realizar un corte en esta parte.
Después haremos otro corte en este lado, a donde van los botones del control de mando, y las instalaremos en esta área. Muy bien, aquí podemos ver que se realizó el corte con una cegueta para poder instalarla en este lugar. A la tapa se le traza una línea para hacer el corte lo más derecho posible. Aquí ya está lista y vamos a buscar el lugar adecuado a donde poder instalarla. Ya que vimos el lugar donde se va a colocar, lo primero que instalamos es la tarjeta. Vamos a marcar los puntos a donde colocaremos unos tornillos, y la altura que debe llevar la podemos hacer con este procedimiento. Quitamos los pivotes del chasis original y este nos servirá de muestra para cortar unos pivotes a la medida correcta. Aquí ya vemos la instalación de los botones y se realizó un hueco para pasar los cables hacia el interior de la tapa. Es importante un cable de tierra. Aquí podemos ver los cables de las señales LVDS y por ahí puede pasar el conector de los LEDs. Los cables de las bocinas se conectan a las del televisor Hitachi, pues son de la misma capacidad, y el sensor del control remoto. Aquí ya pueden ver la instalación terminada. En ese lugar se colocó el LED indicador y el sensor del control remoto y está completamente funcional. Muy bien, y por la parte trasera está todo ya instalado, bien asegurado con tornillos a la tapa del televisor Hitachi. Aquí están los botones y el televisor ya quedó listo. Eso es todo en este video, amigos. Espero que esta información sea de utilidad para ustedes. No olvide dejar su me gusta, suscríbase si le gusta la temática del canal y comparte el video para que llegue a más personas. Hasta pronto.